Eso es lo que hacen las sociedades que innovan. Eso es lo que hacen los territorios que innovan. Dan gas, abren las puertas, liberan talento, dejan ir, no cierran las puertas, controlan a la gente, ponen cinturones de seguridad, y que nadie se mueva, ¿entendéis? Es justo lo contrario. Por lo tanto, veamos la cuarta condición para que haya una innovación en un entorno político. ¿Estamos hablando de aptitudes o de actitudes? ¿De qué estamos hablando? Cuando hay un proceso de innovación, las normas no escritas son tan importantes como las escritas. Incluso es más importantes que las escritas. Porque las normas no escritas tienen que ver con el flujo del talento, con el flujo de la creación, con el flujo del placer por compartirla, por aportar un trozo, por mezclar, por hibridar. Por lo tanto, aparecen otro tipo de normas. Claro que hay normas, pero no son normas que regulan, son normas que liberan. No son normas que encotillan, que reducen, son normas que abren, que predisponen, que multiplican. ¿Entendéis? Es otro tipo de condición. Por lo tanto, la reflexión que os quería llevar es que no puede haber innovación política si el ADN natural de las organizaciones tradicionales de la práctica política, que son los partidos, no tienen un profundo cambio cultural y de transformación muy importante. Porque su ADN es diferente del ecosistema de la innovación. Por eso no hay innovación. Por eso no engancha. Por eso faltan ideas. Porque el formato, el contenedor, la organización no predispone necesariamente para la innovación. Por lo tanto, una reflexión muy de fondo es hasta qué punto podemos generar innovación en estos entornos. Por eso los partidos lo que hacen es externalizar la innovación en formato think tanks, laboratorios, fundaciones. Es decir, digamos, saca la innovación de las organizaciones para hacer el modelo tradicional de innovación propietaria. Encerramos a los que saben en una habitación y ya nos dirán cuál es el resultado. ¿De acuerdo? Nada que ver con esto de las nueve manos, y lo hacemos entre todos, ni la inteligencia colectiva ni de la innovación, digamos, silbática. Nada que ver. Es un modelo de innovación de talento, sí, de talento propietario, sí, de talento cerrado y de talento, digamos, de especialistas, no de talento compartido. Justo lo contrario de lo que creo que está haciendo avanzar el mundo. Otro tipo de tendencias. Acabo esta intervención, ahora me voy a cambiar de máquina, espero que no haya más problemas. Después